corte informativo Notimex. El presidente Enrique Peña Nieto destacó el crecimiento de las exportaciones mexicanas, con lo que el país avanza como potencia en ese ámbito, y reconoció a los sectores representados en el llamado cuarto de al lado por su apoyo en las negociaciones comerciales. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presidirá una sesión en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a finales de este mes, en un acto que ocurrirá durante las mismas fechas en que se celebra el plenario de la Asamblea General del máximo organismo mundial. El presidente electo Andrés Manuel López Obrador propondrá a Carlos Martínez Velázquez para dirigir el Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. La Policía Federal entregó a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México a dos personas que presuntamente participaron en la agresión a estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades, plantel Azcapotzalco. El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, aseguró estar preparado para regresar a Washington, D.C. la próxima semana y tratar de llegar a un acuerdo de libre comercio trilateral. El ex-Beatle Paul McCartney lanzó su nuevo álbum de estudio, Egypt Station, que contiene 16 temas de su propia inspiración, como I Don't Know y Come On To Me. La Universidad de la Ciudad de Nueva York inauguró una exposición con la colección de obras de libros de texto gratuitos de México, con piezas de Diego Alfaro Siqueiros, José Luis Cuevas y Leonora Carrington, entre otros. Notimex, comunicación global.